Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video sobre la extranjería y la inmigración en Chile. Yo soy Osmani y hoy estaremos hablando sobre el proceso de nacionalización. Si tú eres extranjero o si necesitas información actualizada sobre la extranjería y la inmigración en Chile, entonces este canal es para ti. Suscríbete y mantente actualizado. Bueno, sin más, vamos con el video. Seguro conoces que los nacionales chilenos están exentos de visados en muchos países, a 174 para ser más precisos, o si tienen algún trámite es bien simple, como el ESTA para los Estados Unidos, por ejemplo. Esto es porque ellos cuentan con uno de los mejores pasaportes a nivel mundial. De hecho, ocupan el puesto 16 de la lista y el tercero de América, solo con Estados Unidos y Canadá por delante, y seguido de Brasil y Argentina, que comparten el puesto 19. Todos estos datos los puedes revisar en el sitio de la firma británica Hinley Partners, que publican cada año un listado con estos datos. Pero para tener este pasaporte es necesario tener nacionalidad chilena. Ahora, ¿sabes tú cómo nacionalizarte chileno si eres extranjero? Ante todo, quisiera aclarar algo muy sencillo, pero que suele generar mucha confusión: la nacionalidad y la ciudadanía. La nacionalidad es el lazo que te une a una nación, lo que te convierte en chileno. Y la ciudadanía es la condición jurídica que el hombre alcanza dentro del sistema político de un país. De acuerdo a la constitución actual, pueden ser ciudadanos chilenos aquellos que tengan más de 18 años de edad y que no hayan sido condenados por la ley. Existen cuatro maneras de adquirir la nacionalidad en Chile: por territorialidad, por consanguinidad, nacionalización por carta de nacionalización y nacionalización por gracia de la ley. Pero, como tú eres extranjero, solo hablaremos de la tercera, la carta de nacionalización. Pero, ¿qué es esta carta? Bueno, es un modo de obtención de la nacionalidad, en virtud de lo establecido en el artículo 10, numeral 3 de la Constitución Política de la República, la que se materializa en un decreto exento firmado por el Ministro del Interior por orden del Presidente de la República. Y consta de cuatro etapas. 1. Presentar la solicitud. La entrevista con Policía e Investigaciones, PDI, el envío del aviso de que la solicitud fue aprobada y el pago de los derechos. La carta de nacionalización podrá ser solicitada siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: tener 18 años al momento de elevar la solicitud, o 14 si cuenta con la autorización de su padre y madre o de quienes estén a cargo de su cuidado personal, tener 5 años o más de residencia en Chile. Este plazo se contará a partir de la fecha del estampado de visa que dio origen a la permanencia definitiva que aún mantiene vigente. No es a partir de la permanencia definitiva, es a partir de la visa que da origen a esta, o sea, desde el estampado de la visa temporaria anterior a su residencia definitiva. Su permanencia definitiva debe estar vigente y no puede haber sido condenado o condenada ni estar actualmente procesado o procesada por crimen o simple delito. Entonces, si usted cree que cumple con los requisitos, lo primero es comprobar en el simulador si es cierto que usted puede solicitarse la carta de nacionalización. Para esto está el simulador de solicitud de nacionalización y está alojado en el sitio de trámites de extranjería. Visite la página trámites.extranjería.gob.cl y busque el simulador de nacionalización. Si definitivamente usted reúne todos los requisitos, entonces deberá comenzar a reunir toda la documentación que se necesita. Y para ello deberá tener presente de que si esta fue emitida fuera de Chile, deberá estar legalizada, tanto en el consulado de Chile de su país de origen como en la Cancillería. Por otro lado, si la documentación está emitida en un idioma diferente al español o al inglés, deberá estar traducida. Por último, deberá tener presente de que todos los casos no son iguales y va a depender de en qué condición usted se encuentre en este momento, ya que no es lo mismo si usted es un dependiente económico de otra persona, si es un menor de edad, si es un estudiante o en cualquiera de estos casos, deberá siempre remitirse a la página de trámitesextranjería.gob.cl. Pero a modo de guía, son los siguientes: poseer un correo electrónico activo, una imagen escaneada de la hoja de identificación de su pasaporte y el certificado de viajes de la PDI. Este solo será necesario si ingresó a Chile siendo un menor de edad.
Luego, una vez identificado su caso, recopile la documentación que corresponda, por ejemplo, actividad o nivel educacional. El título profesional es obligatorio para los médicos e ingenieros. Si posee vínculo con chileno, deberá acreditar el tipo de vínculo con los documentos reglamentarios: certificado de matrimonio, acuerdo de unión civil, acta de nacimiento, etc. Si es un menor de edad, se deberá acreditar el vínculo con el menor, además de una declaración jurada de quien representa acreditando la solicitud de nacionalización, entre otros documentos. Si eres estudiante o si eres religioso, también deberás presentar los documentos reglamentarios. Importante, en toda solicitud de nacionalización, se deberá acreditar ingresos económicos del solicitante, según los tipos de ingresos económicos. Y si es sostenido por un tercero, deberá adjuntar la documentación de su sostenedor. Pero nuevamente, los documentos van a depender de en qué categoría te encuentres. Si eres un trabajador por contrato de trabajo o trabajas por boletas a honorario, eres un empresario, inversionista o comerciante, eres un pensionado o jubilado, o si eres un rentista. Importante, los certificados de antecedentes penales o judiciales del país de origen deben tener una vigencia no superior a 90 días desde la fecha de emisión. Después de reunir todos los documentos, nos dirigimos al sitio de extranjería trámites.extranjería.gob.cl, nos logueamos con clave única y subimos todos los documentos, excepto los nacionales de Brasil, China, Cuba, Haití, Perú y Pakistán, que deberán hacerlo en las oficinas de Chile Atiende. Bueno, hasta aquí ya hemos completado el paso 1, que era presentar la solicitud de manera formal. Después hay que esperar a ser citado a entrevista por Policía e Investigaciones, por lo que se aconseja no salir del país durante la tramitación de su solicitud, y en caso de necesitar hacerlo, deberá informarlo antes de salir. Un dato importante es que en Chile no es requisito presentar certificado de dominio del idioma español. Después de la entrevista, extranjería deberá notificarlo por correo si la solicitud fue aprobada, archivada o si requiere presentar más antecedentes. Además, puede consultar el estado de su solicitud en la página web de extranjería, siendo esta la forma más recomendada. Si su solicitud fue aprobada, entonces deberá pagar los derechos en un banco cercano o en Serviestado. Sin importar dónde haya solicitado la nacionalidad chilena, haya sido en Santiago o en región, se le remitirá una copia a su domicilio del decreto exento totalmente tramitado con el cual usted acredita tener la nacionalidad chilena. Por último, solicite su cédula de identidad nacional. En poder de la copia del decreto exento, acérquese a la oficina más cercana del Servicio de Registro Civil e Identificación y solicite su cédula de identidad y, por supuesto, el pasaporte. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, dale like. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. No te olvides de compartir esta información con tus familiares y amigos. Quizás ellos puedan estar necesitando esta información. Nos vemos y hasta la próxima.